chicos, que habéis visto la habitación así un poquito por encima, vamos a verla más detallada. Voy a explicar algunas cosillas, así como las manías que tengo yo de algunas cosas de esta habitación y, no sé, cosas chulas y cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, ¿vale? Vamos a ir cosa por cosa. Y bueno, yo creo que hay bastantes cosillas por aquí para enseñaros y puede quedar un vídeo bastante chulo porque va a ser como si estuvieseis dentro, ¿vale? No me vais a ver a mí mucho, creo que solo me vais a ver esto y a despedir el vídeo porque voy a grabarlo todo como si fuese en primera persona, que creo que es como más va a molar este vídeo. ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos a empezar por la cama, ¿vale? Yo, mirad, antes dormía en mi otra casa, yo dormía en una cama alta que se sacaba de abajo una. Y a mí me gustaba mucho dormir así, me gustaba dormir en alto y es una de las cosas que más echo de menos y una de mis manías, me gusta dormir en alto. Esta más o menos duermes en alto, pero no es como la otra, me acostumbré al final. Pero fue una de las cosas de esta habitación que más pegas tuve, porque a mí me gustaba dormir en alto y en fin, me tuve que adaptar a dormir así. Luego por ahí vemos unos cojines, unos con números, un super cojín de Batman y otro que lleva ahí un cuenta de revoluciones, lo cual me gusta porque como a mí, ya sabéis, me gusta la velocidad, pues eso está guay. Os voy a enseñar aquí más detallado el cojín de Batman. Este cojín tiene una historia y es que esto antes era una camiseta, ¿vale? Antes era una camiseta, pero se me rompió porque creo que me la enganché en un alambre al saltar una valla o algo así raro y se rajó. Entonces lo que cogimos fue el escudo y aprovechamos y hicimos este super cojín que ahora me acompaña todas las noches y todos los días aquí. Luego también evidentemente tenemos la super pelota de la habitación, que es como esto, vamos, es un pilar de mi habitación, que no me falte, porque es que la uso para mis cabreos, la uso para dormir ahí antes de irme a dormir, me la pongo en la cabeza y estoy con el móvil a mi rollo tranquilo, no sé, para mí le tengo mucho cariño y es amarilla y le tengo mucho cariño. Sigamos, a ver, este cuadro más que nada está ahí por empeño de mi madre, pero bueno, como fui a Londres, le encuentro el sentido y tiene una parte especial, digamos. Luego aquí, a ver que me ponga de puntillas, tenemos el famoso cartel de no entrar a la puta habitación con amor. Ese es cuando ya estoy un poco hinchado hasta las pelotas, pero de normal suelo poner este, no molestar, ¿vale? Que me lo dio PC Componentes, que desde aquí le mandamos un saludo a todo el spam, que no. Que es muy famoso, lo tengo yo siempre aquí colgado, vengo aquí, tal que así, y esto es lo que se ve cuando yo estoy en directo o estoy grabando, se ve tal que así, se cierra la puerta, hostia puta, que casi me reviento aquí. Y, joder, ahora, bueno, vamos a dar la luz, si es que la has dado... Vale, se ve mi puerta y se me escucha y hablar. Muy buenas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este pedazo de gameplay. No, vale, es lo que se ve. Luego, después de los cartelitos, que los vamos a dejar ahora ahí abajo, tenemos aquí mi Audi R8, que algún día lo tendremos, ¿o no? Un cómic de Batman, que voy leyéndomelo, a mi Bat, mi pequeño Bat, que lo tengo desde pequeño, este peluche de murciélago, y pues le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Alguna que otra vez me salió por yo una olla. Unas figuras de mi primera tarta de cumpleaños, o de la tarta, sí, yo creo que fue de mis primeras tartas de cumpleaños, que están todos los héroes, y este fue mi primer Batman. Este fue mi primer Batman, y ahí tenemos unos cuantos, Thor, Spider-Man, Steve Rogers, el Capitán América, un Batmóvil de la película del Caballero Oscuro, ¿vale? Un Batman ahí, Logan por aquí, dinos algo, Logan, ¿qué nos tienes que decir? Soy el mejor en lo que hago. Ahí está, gracias por motivarme un día más, soy el mejor en lo que hago. Y ahí tenemos un Lamborghini Elemento, que estoy ya de puntillas, y más coches. Sí, me encantan los coches, chicos, me encantan los coches. Aquí tenemos a Wonder Woman, que ya habréis visto porque se ha movido. Antes no estaba aquí, ahora está aquí, al lado del Batmóvil, tal que la perspectiva y panorámica es así. Tú entras por la puerta y ahí la tienes. Luego tenemos de aquí el super mural de mis cosas, que cosas que me gustan, que quiero tener presentes. Las últimas cosas que he puesto ha sido lo de Arrow y lo de Martin Garrix, porque no tenía nada de Martin Garrix y me gustaría tenerlo, y ahí está. Luego tenemos por aquí pegatinas, que por ejemplo, esta de Batman contra Superman es nueva, esa de Deadpool es nueva, esa también. Tenemos ahí otras dos de Batman que son nuevas, que me las dio Eloy, que desde aquí, tío, te mando un saludo, porque las he puesto ya todas en el mural y quedan muy, muy chulas. Tenemos de todo en el mural, hay hasta un espectre de Black Ops 3, yo lo sé, dibujo muy mal. El símbolo del Tekken de Jin Kazama, un Capitán América por ahí dibujado, cositas de Call of Duty, del Capi América, es que ya os he dicho que a mí el Capitán América me encanta también muchísimo. Un traje de la caída del murciélago. Jack Stroke, muchísimas, muchísimas cosas, cositas amarillas, cositas negras, que es como a mí me gusta. Lo de Deadpool, que dice que con la frase de Keep Calm and Laugh at Life, que es en plan que te rías de la vida, tío, que te rías de la vida, que no es para pasar calamidades ni estar triste, así que
mantén la calma y ríete de la vida, yo qué sé. Una frase que me apetecía ponerme ahí y, oye, me gusta. Alguna que otra frase por ahí en inglés de una cosa que se hizo en el instituto y a mí me repartieron. Ahí tenemos más pegatinas que me dio Lloyd. A Night Storm, que por cierto, chicos, hay nuevo episodio, nuevo capítulo de Night Storm en Wattpad de mi libro, ¿vale? Lo tenéis ya publicado y nada, ir al vídeo donde hablo del libro, que tenéis el enlace, o poner en Wattpad un nuevo justiciero Night Storm y os saldrá mi libro, ¿vale? Y ahora hablaremos más de Night Storm porque tenemos por ahí cosillas, pero en fin, tenemos aquí, pues eso, cosas de Night Storm, ¿vale? Por aquí ya tenemos el tarrito del blog de Madrid. ¡Qué amor! ¡Qué recuerdos, Madrid, vuelve, por favor! De las galletas esas que comía todas las noches mientras hacía yo una botella de Bifiter, un brus alcohólico, un cubo de Rubik, el cual solo dejé hecha la cara amarilla porque es mi color y quería dejarlo así. No me da para más, lo siento, solo pude hacer una cara. Una pelota súper extraña de que cuando fueron fiestas en mi pueblo, pues esto tú lo coges así y se hace pequeño y se hace grande. Alguna vez creo que lo he cogido. Es que tengo aquí al Batman este agarrado. Batman, por favor, un Batman aluminium está agarrado ahí. Y esto pues se coge y se cierra, no se ha visto, vale. Eres un genio, Horus. Ahí se cierra, ahí se abre. Se cierra, se abre. ¡Ay, Dios mío, las cosas que inventan aquí nuestros amigos los tokiotas! Vamos a dejar eso ahí. Tenemos por ahí la gorra de la Warner, que la tengo puesta en la estantería, creo que es la única que dejé puesta. Y tenemos al guardián de toda la habitación, al puto amo, al Batman de Christian Bale. O sea, a este Batman le tengo muchísimo cariño. Es el Batman de Christian Bale con un traje verde, en fin. Lleva el traje verde, no sé por qué, pero me encanta, es que me encanta. Es el del Caballero Oscuro, con una tonalidad verde, y es Christian Bale. Christian Bale es mi puto ídolo y es un puto dios. Vale, antes de pasar a esta estantería, vamos hacia abajo. Y antes de empezar con lo tocho, aquí tenemos el cuadrante, el famoso cuadrante que ahora Materina Cata estarán riéndose. Pero aquí es donde yo apunto, más o menos, donde suelo apuntar organización del canal, donde pongo este viernes hay directo de, este sábado hay directo de, sábado vídeo de esto y martes vídeo de esto. Me planifico todos los domingos por la noche o los lunes por la tarde, planifico toda la semana del canal ahí, en esta pizarrita de los Avengers que me la regalaron, creo que me la regaló mi hermano. Y aquí tenemos una de las cosas ocultas de la habitación que he intentado ocultar por mucho tiempo, el super altavoz de Batman. Y no solo de Batman, ¿qué pone aquí, por favor? ¿Qué pone, Bruce? Wayne y V. ¡Oh my god! Con el nombre del canal. Esto fue un regalo de mi padre y fue la hostia. Fue la hostia, es una de las cosas que más me gustan de la habitación y que más uso le doy en Yo Now para motivarme yo aquí en mis ratos libres. Me encanta, o sea, me encanta, es súper chulo, está súper chulo. Y en algunos murciélagos pues eso, pone el nombre del canal, que es un pedazo de detallazo. Ah, ¿que queréis ver cómo suena? No preocuparos, vamos a darle. ¿Queréis que hagamos un nuevo challenge en YouTube con este bichito de aquí, Vais a ver las canciones que, bueno, no vais a ver, solo vais a ver una. Una canción que me gusta a mí, ¿vale? Así que yo me la pongo en versión escenario, que se escucha de fondo a Martin Garrix y de todo, y es en plan, oh my fuck, cómo me vuelvo de loco aquí. Así que vamos con el Dejando Sordo a los Suscriptores, chale. ¡Vamos con el Dejando Sordo a los Suscriptores! Bueno, estábamos por aquí, tenemos por aquí a otro Batman, ¿vale? Este sin capa, con un traje más, digamos, más cómodo a la hora de hacer acrobacias o, digamos que, es un pelín más desprotegido, pero es para tener más agilidad. Luego ahí tenemos una lata de Coca-Cola con el nombre Iván, no sé por qué tendrá ese nombre, la verdad, si yo me llamo Bruce, no entiendo. A ver, chicos, creo que lo sabréis, aparte de Bruce me llamo Iván, ¿vale? Un batarán que hice en plástica, a ver si lo puedo coger sin tirar al Batman de atrás, que es Batman de atrás, muy chulo, de cuando era peque. Ahí tenemos un i8, que por cierto ahora veréis el de abajo, que si no lo habéis visto ya. Un USB de Batman, aluminio. Y mirad el batarán, qué chulo. Está hecho a base de alambre y papel solo. Pasa que se ha quedado duro, se ha solidificado y pues mola un montón. Es un batarán ahí, bien chulo, bien sabrosón. Y lo tiras y se clava, vamos. Y te transformas en Bruce Wayne. Vamos a dejar eso ahí quieto. Vale, no, bueno, Bruce, venga, va, vamos a ver si puedes tirar algo más. Vale, no. Ahí arriba tenemos un Batman, que este me lo dio un amigo mío hace poco, que no lo quería, y digo, bueno, pues dámelo a mí, que a mí Batman siempre me gusta. Otro Batman, estos son con trajes en plan preparados para pelear contra Superman y para volar.
un mini estadio de Al Bernabéu. Oh my god, para tener siempre presente en mi casa el muñeco que nos regaló Alfonso. Desde aquí un saludo, tío. Una máscara que hice en primero de la ESO. Un totodá, totodá, un totodá y ahí. El Pokémon Rubí, que mágicamente el... Me iba a ir a Madrid. Yo me iba a ir a Madrid. Quería jugar al Pokémon en la DS en el autobús, pero lo abrí y el juego ha desaparecido. Es decir, que alguien lo ha cogido sin pedir permiso. Me cago en la puta. Ahí tenemos la carátula del GTA en físico. Este lo quise tener en físico porque es un juegazo y me apetecía tenerlo ahí. Una máscara de Night Storm, ¿vale? Una máscara de Night Storm del personaje de mi libro. Que vamos, me pongo la camiseta y eso y ya tenemos ahí todo currísimo. Ahí tenemos un peluche de un tigre blanco. Que lo tengo desde que tengo memoria, tengo ese peluche y pues no iba a dejarlo fuera de la habitación, así que le he puesto esas gafas de Batman del McDonald's para que se sienta integrado. Luego aquí tenemos a Lego Batman, a un par de Transformers, a cositas de Lego por ahí, el villano de mi libro, que no sé si ha hecho ya una aparición, un diseño del traje de mi libro, otro diseño que aún no ha salido en el libro pero saldrá del traje de Night Storm. Esto ya lo habéis visto, la frase "Keep calm and ignore what others think of you", porque de verdad esta frase es Dios y me acompaña desde que me creé el canal. Esta frase tiene que acompañarme, no desde que me creé el canal, pero desde que entendí las cosas. Esta frase me acompaña y no la voy a dejar nunca, tiene que estar siempre a mi lado. Luego bajamos y ahí tenemos el i8 y los altavoces que me regaló Antoris, que son la clave. Ahora los probamos también, vamos a probarlos también, venga. Y el i8, que ahora veréis el i8 y los altavoces con la habitación a oscuras, que bien quedan, ahora lo vais a ver. Pero de verdad el i8 es que te amo, te amo. Te amo mucho cochecito, es mi amor platónico. Luego aquí tenemos la funda, se me ha olvidado el nombre, vale. El ratón, que me encanta porque, mirad esto, tiene aquí debajo como un murciélago. Y esto es una cosita que me encanta, aunque no la vea nunca, pero bueno, me gusta. Una fotito de Brucius de pequeño, este soy yo de pequeño. Que no quiero quitarme esta foto, aunque yo os voy a contar una cosa sobre mí. Y es que si me veo a mí de pequeño en fotos, me entran ganas de llorar, soy así de sensible. Y me encanta, para no olvidar nunca quién soy, me gusta tener fotos mías del pasado. Y así, chicos, es como está mi habitación en modo nocturno. Tenemos pues el ordenador encendido, todo a oscuras, pero la luz del i8 y de los altavoces de Antoris que suben con el agua al ritmo de la música. Atentos. Está muy chulo. Es un pedazo de regalo que lo tengo ahí. Bueno, de noche siempre me gusta tener luz y queda muy chulo. Mira cómo sube. Mola un montón, mola un montón. Y por supuesto tenemos aquí el i8 con las luces, que parece de verdad. Es que, tío, yo lo veo así y parece de verdad. O sea, es que me enamoro. Es mi amor platónico. Es mi amor platónico este coche, de verdad. Ojalá algún día Dios me dé la bendición de poder tenerlo. Y ahí, pues, la parte trasera del coche y los altavoces, que está muy guapo. Lo veis así. A ver, no me enrollo mucho más. No sé si se ve mi habitación con eso por ahí. Las luces del teclado, del ordenador. Algún día me gustaría tener un ordenador con luz y cositas así. Pero bueno, poco a poco, chicos. Aquí tenemos también la tablet con la que empezó todo, ¿ok? Un portátil antiguo y mis pequeñas armas. El mandito blanco con el control free azul, mandito negro con funda amarilla con el control free azul, que este es, me gusta un montón también. Me gustan todos, ¿vale? Pero los dos. Y por último, el último bienvenido, que es el mando de jugar al FIFA exclusivamente de la Xbox One. Tenemos unas gafas por aquí también mías de hacer el mono, que, bueno, pues las usamos en Yogunao, alguna que otra cosa. Bueno, ya me conocéis la mayoría. Una cantimplora de Chrome, que nos la regalaron, ya sabéis, por el otro ordenador, y pues aquí de normal tengo agua para streamear. La casualidad es que nunca me la llevo al gimnasio, solo la uso aquí para beber agua. Es así, cosas de la vida. Tenemos aquí el último chisme de moda, el spinner, ¿vale? Amarillo y negro del canal, que mola un montón los colores. Estuve toda la tarde buscándolo así en estos colores, pero bueno. Ya sabéis que soy muy meticuloso y hasta que no lo encuentro yo no paro. Está muy chulo. A ver, chicos, se rumorea que hay por ahí alguno de Batman, ¿eh? A ver si... Hasta que no lo consiga no voy a parar. Madre mía, qué rayada de objeto. Mi móvil ahí, hola móvil. Otra pelota, que es la pelota del canal oficial, madre mía, con los colores también. Si es que mira, pum, pum, pum. ¿Qué más? Pum. Si es que todo es mi vida es amarilla y negra.
Aquí tenemos una funda que, donde están las cosas de la cámara, evidentemente de Batman también, donde prácticamente está todo, todo lo de la cámara, así como trípode, baterías, cosas. Un libro que me estoy leyendo, que es un libro que me ha acompañado, me lo recomendó Torete por Twitter, y es un libro que me ha encaminado hasta los 1000, leyendo aquí cositas, y espero que me ayude mucho, mucho tiempo más hasta que me lo acabe. Lo que pasa es que mirar por dónde vamos ya, y tengo miedo de acabarlo, no sé, vamos a ello. Luego aquí tenemos otro libro, estos ya son del colegio, y esto es, voy a daros un avance para el verano. Atentos que de ahí va a pasar cosas, ahí van a pasar cosas con eso que acabéis de ver. Ahí os dejo, siempre creando hype, Bruce, sí, siempre creando hype. Aquí tenemos un cajón lleno de calzoncillos y calcetines donde están los de Batman, pero no los vais a ver, lo siento mucho. Mis calzoncillos de Batman solo son míos, propiedad privada mía. Y de que cuando algún día tenga novia, pues oye, también los verá, ¿no? XD. Bueno, aquí tenemos el cajón desastre, ¿vale? Que hay de todo, hay putamente de todo, es una puta locura, todo el mundo tiene uno en su habitación y si no lo tienes creo que no eres una persona normal. En fin, aquí hay de todo, pero bueno, si haces así, a ver, si haces así a lo mejor, pues ¿qué puedes encontrar? Si metes aquí la mano, pues puedes encontrar una puta pipa para hacer aquí el mono, no sé, está guay. Tenemos ahí un montón, mira, la máscara esa de Halloween, tenemos también, buah, tengo que sacarlo, es que si no sacáis esto algunos me vais a matar. Tengo aquí un puto compás que usamos para que quemamos aquí un compás en la habitación, lo quemamos mientras hacíamos un streaming en YouNow con una calabaza en Halloween, pues yo quemé este compás y es legendario, no lo voy a tirar nunca, es el compás del canal, vamos. Ahí tenemos el cargador del móvil, que normalmente está el alargador ese ahí y ese cable mide 2 metros, el del móvil, para estar siempre cargando el móvil en cualquier punto de la habitación, pero lo he puesto ahí ahora porque si no, no quedaba bien. Y bueno, pues un casco de mi moto, tengo dos, el otro está en el armario metido. Abrimos el armario y veis aquí más o menos un poquito todo lo que hay. Ahí están al fondo todas las gorras, digamos, ¿vale? Aquí las veis, ok, hay unas cuantas. Toda mi ropisius, toda la ropa del señor Wayne. El casco ese que está ahí arriba, que en algunas fotillos yo creo que lo habréis visto. A ver cuándo subimos, yo creo que ahora mismo tendréis el vídeo de la moto en el canal. Y vamos a lo último que llegó al canal, bueno, ahí está la percha, lo más importante de la habitación, sin ella... Esto no tendría sentido con el Bat-Batín. Bueno, el Bat-Batín, perdón. Perdón por responder de percha, tío. El Bat-Batín legendario. Ahí tenemos este cuadro del Batman de Ben Affleck. No es mi predilecto, pero bueno, me gusta, es Batman. Pero aquí tenemos, chicos, lo más pepino para mí actualmente de la habitación, junto con el altavoz de Bruce Wayne y V, es esto. El puto cuadro enmarcado en metraquilato, ¿vale? Es cristalito. A ver, ¿lo veis? Enmarcado de Batman Arkham Knight. ¡Dios! Chicos, ahora que estáis viendo esto, que lo sepáis, ¿vale? Que lo sepáis. El martes a las 5:30, todos al canal donde streamearé el final de la serie, ¿vale? Martes 5:30, streamearé el final de esta serie, porque me he esperado, entre otras cosas, para que vieseis esto y que juntos acabásemos con la serie con esto de fondo. Es que, o sea, es increíble. Cada vez que vosotros imaginaros que estáis ahí tumbados y veis esto, tío, es que es guapísimo, es muy alto, tío. No sé si se aprecia, pero es realmente grande. Es realmente grande. Mirad la puta puerta y miradlo a él. Es grandísimo y me encanta, tío. El Caballero de Arkham sale espectacular. Y por no hablar de nuestro Bruce, de Bruce Wayne, de Batman, por no hablar de él, que bien sale ahí con las letras y en fuego. Y es que encima me sirve de espejo. ¡Hola, Bruce! Está súper chulo. O sea, es que me encanta. Es una de las cosas de la habitación que te quedas en plan, tío, me encanta. Ahora esto ya tiene más pinta de habitación pro, ¿sabes? Y bueno, chicos, pues desde aquí me voy a poner en la esquina y veis una panorámica de toda la habitación. No sé si me quedan más cosas por enseñar. Bueno, sí, ahí tengo zapatillas y tal. El ordenador que está ahí abajo, que no es gran cosa. Es un ordenador de estética, no está muy chulo, ¿vale? Pero yo que sé, ¿vale? Sí que hace luz, lo que pasa es que mi parte de luz está tapada. Igual algún día decido cambiarle la orientación, ¿sabes? Igual algún día decido cambiarle la orientación para que se vea en rojo todo esto. Sí, yo creo que en brevas lo voy a intentar hacer. Y esto de aquí es un cajón con juguetes míos de la infancia. Si este vídeo llega a 60 likes, grabaré un vídeo enseñando juguetes míos de mi infancia, que yo creo que os puede gustar, ¿vale? 60 likes y yo creo que lo hacemos, ¿vale? No tengo muchas más cosas que añadir, lo único aquí que me acabo de acordar, una lamparita para cuando estoy de noche estudiando o haciendo alguna cosilla. Tengo esta lámpara que no me viene mal para no tener ahí toda la luz. Y poco más, chicos, poco más. Nada más que, en general, nada más que añadir. Esto es lo que es mi habitación y yo creo que ha estado bastante bien. Si os ha gustado este vídeo, chicos, me encantaría que lo apoyaseis con un buen comentario, un like. Y nada, ya sabéis, 60 likes y haremos el vídeo ese que he dicho de enseñando juguetes míos de la infancia. Creo que os puede interesar.
Espero que os haya molado lo que es mi habitación, no la había enseñado nunca tan a fondo y creo que ya era hora de que conocieseis mi batcueva, mi pequeña batcueva, ¿sabes? Que creo que es algo que todo el mundo debe ver, ¿vale? Así más o menos sabéis cómo tengo yo todas las cosas y cuando estoy en la habitación y todo el tema. No me enrollo más, chicos. Un buen comentario, like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Compartir este vídeo, que yo creo que es un gran vídeo. Y nada, ya sabéis, martes a las 5:30 acabamos lo que empezamos. ¡Ay, Dios mío, Bruce! Te voy a echar... No, Dios, no quiero acabar este juegazo, Dios. Lo mejor es que tengo el de Batman The Telltale Series. Madre mía, ¿cómo has hablado? El Batman The Telltale Series preparado. Adiós, chicos. Buen fin de semana. There's no blood, there's no